tardes. Gracias por su asistencia. Buenas tardes, diputadas y diputados. Solicito amablemente a la diputada secretaria Leticia Sánchez Guillermo tenga bien pasar lista de asistencia a los miembros de la comisión. Por instrucciones de la presidencia, se va a pasar de la presidenta, se va a pasar lista de asistencia. Diputada Carmelilla Caturrosas Villarreal. Presente. Diputada La Voz, diputada Leticia Sánchez Guillermo. Diputado Alberto Lara Basaldúas, dio una justificación ahí, no va a poder asistir. Diputado Manuel Canales Bermea. Presente. Diputada Gloribeth Bermea Vázquez. Presente. Diputada Yalil. Presente. Abdala Carmona. Pues tenemos una lista de 5 asistencias. Y una justificación. Hay una asistencia de 5 diputados y diputadas integrantes de esta comisión, por lo tanto existe el quórum requerido para celebrar la presente reunión de instalación de esta comisión. Compañeras y compañeros legisladores, habida cuenta que existe el quórum requerido para dar inicio a esta reunión, se declara abierta la misma, siendo las 14:50 minutos de este día 6 de noviembre del 2019. Solicito amablemente a la diputada secretaria tenga bien a dar lectura y poner a consideración el proyecto del orden del día. Con gusto, presidenta. El orden del día es el siguiente: lista de asistencia, declaración del 2, declaración del quórum y apertura de la reunión de trabajo. 3, aprobación del orden del día. 4, declaración de instalación de la comisión. 5, asuntos generales. Y 6, clausura de la reunión de trabajo. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Una vez conocido el proyecto del orden del día, solicito a los integrantes de esta comisión que quienes estén a favor del mismo se sirvan a manifestarnos levantando su mano. Los 5 diputados estuvimos a favor. Ha sido aprobado el orden del día, hecho de su conocimiento, por 5 votos a favor. Declaración de la instalación de la comisión. Nos ponemos. Los invito a ponerse de pie a efecto de proceder a la declaratoria formal de instalación de este órgano parlamentario en el Palacio Legislativo en Ciudad Victoria, Tamaulipas, sede de la Asamblea denominada Congreso del Estado Libre Soberano de Tamaulipas, siendo las 14:52 horas del día 6 de noviembre del 2019, se declara formalmente instalada la Comisión de Fomento al Comercio Exterior, que fungirá durante la 64ª legislatura con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35, 36 y 39 de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado, así como del acuerdo numeral 64-15, mediante el cual se integraron las comisiones, así como los comités de esta legislatura. Muchas gracias y sean bienvenidos a esta comisión legislativa. Pueden tomar asiento. Presidenta de esta comisión, me voy a permitir expresar un mensaje con relación al inicio de funciones de este órgano parlamentario. Buenas tardes, diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Fomento al Comercio Exterior. Tamaulipas, por su ubicación geográfica, ocupa un lugar estratégico para el intercambio comercial con Estados Unidos, lo que permite al Estado generar para la Federación una importante recaudación de impuestos por concepto de comercio exterior. Por esta razón, este órgano parlamentario tendrá como tarea fundamental el promover acciones legislativas encaminadas a la formulación de acuerdos que permitan instituir facilidades administrativas en aras de incentivar a los diferentes sectores productivos de la entidad.
lo que se traducirá en mayor bienestar para las familias tamaulipecas. En este sentido, esta honorable legislatura integra la comisión que hoy me honro presidir, en la que se instruirán y se sustanciarán las iniciativas y propuestas que se presenten ante el Pleno en torno a esta materia, con el fin de lograr acciones encaminadas al progreso de nuestro Estado. Compañeras y compañeros diputados, los convoco que los trabajos que realicemos al seno de esta comisión se realicen con la actitud constructiva, donde prevalezca el respeto, el diálogo, el intercambio de ideas para generar grandes acuerdos en beneficio de Tamaulipas. Muchas gracias y mucho éxito. Formalmente instalada esta comisión, procederemos a desahogar el punto de asuntos de carácter general. Si alguien desea participar, favor de indicarlo para que la secretaria tome nota y proceder en el caso del desahogo de las participaciones correspondientes. No sé si alguien quiera continuar. Muy buenas tardes, compañeras diputadas y diputado. Felicidades, diputada Carmen Lilia. La verdad, reconozco lo que se está haciendo ahorita en la legislatura, que las comisiones están quedando integradas por personas que conocen al 100% la temática de cada una de ellas. Celebro que tengamos agentes aduanales, tanto Ivette como Manuel Canales, como tú, Carmen, y tu familia, que tiene tiempo en el medio del comercio exterior, para poder construir de la mejor manera, en lo particular lo que pueda aportar, también muy familiarizada con el tema del comercio exterior. Durante 3 años me tocó verlo de la manera legal y legislativa para poder facilitar todos los procesos y procedimientos, siempre de la mano con los agentes aduanales, tanto de Tamaulipas como de Nuevo Laredo y del país. Entonces creo que vamos a lograr el poder dar el punto certero que toque facilitar en el tema del Estado a esta área tan importante que a veces, y yo lo quiero reconocer, en México a veces no se da la magnitud a los agentes aduanales que representan para el desarrollo económico del país. Así es que lo celebro y sé que vas a conducir esto de la mejor manera por tu conocimiento. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Diputada, desearte todo el éxito del mundo en esta comisión. La verdad que es sumamente importante para el país lo que representa Tamaulipas por todos sus puentes que tiene con Estados Unidos. Sí hay que empezar a revisar los temas a fondo de cómo ir creando una región en todas las fronteras de Tamaulipas con Estados Unidos, donde podamos nosotros como autores del comercio exterior tener las mismas equidades para cruzar las mercancías. Tú sabes que hay mercancías que se pueden cruzar por unos puentes y otras por otros no. Entonces eso nos resta competitividad. Yo creo que en la manera de que nosotros podamos llegar a fortalecer de esa manera las fronteras de Tamaulipas con Estados Unidos, que todos tengamos la misma equidad para cualquier tipo de mercancía, y que al final de cuentas el importador o el exportador decida por dónde cruzar, pero tener esa vialidad, tener ese poder hacer ese ejercicio de esa manera. Y creo de esa manera las fronteras, que si lo hacemos de esa manera, las fronteras que tienen menos volumen va a incrementar su volumen. Yo creo que hay que ir llevando ese tema por ahí, ¿no? Felicidades, y estamos para servirte lo que necesites. Igualmente, y pues diciendo y haciendo, yo me uno completamente a todas las actividades que tengamos que hacer, a sumarnos, a ir a México, a tocar puertas, a trabajar de la mano, olvidarnos completamente de colores, pero que sea, en serio, no de los dientes para afuera, todos olvidarnos de colores y trabajar por un Tamaulipas mejor, que es por lo que todos estamos aquí y por lo que todos queremos seguir empujando. Es todo. Muchísimas gracias. También, yo creo que, diputada Yelly, ya te tocó en México estar en el tema de los paisanos que llegan ahora en diciembre. Entonces, esa siempre ha sido una tarea del Congreso de la Nación. A ver si nosotros como Congreso local también hacemos alguna labor para apoyar a tantos paisanos que llegarán las próximas semanas a Nuevo Laredo, a Matamoros, a Reynosa,
y poder, pues de alguna manera asesorarlos, darles algunas guías, mapas, algo que podamos hacer desde aquí el Congreso para apoyar a todos nuestros connacionales que vienen a pasar la Navidad en México. Con gusto. Finalmente, en este acto legislativo me permito hacerles llegar en este momento a través de los servicios parlamentarios el programa de trabajo el cual fue elaborado en atención a lo dispuesto por el artículo 43, párrafo primero, inciso A de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, mismo que pongo a su consideración a fin de aprobarlo en la próxima reunión que llevaremos a cabo. Dicho programa contiene las líneas de acción que servirán como base para desarrollar las actividades ordinarias que nos competen. Así también, este documento forma parte esencial de la planeación que nos permitirá llevar a cabo las funciones legislativas de manera organizada y atendiendo a las premisas de la materia que nos ocupa a fin de lograr las metas y los objetivos planteados. Clausura de la reunión. Agotado el objeto de que dio motivo a la presente reunión de trabajo, agradezco la presencia de mis compañeros diputadas y diputados de esta comisión y les deseo el mejor de los éxitos en esta encomienda que asumimos de manera específica, responsable en este órgano parlamentario y me permito dar por concluida la misma, dándose válidos los acuerdos tomados en esta reunión, siendo las 15 horas del día 6 de noviembre del presente año.